Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbás. Bien, el día de hoy en este video te voy a compartir un comunicado respecto de la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Este boletín o este comunicado salió el día de ayer, 29 de marzo de 2021. Vamos a checar la información. Bien. El boletín dice lo siguiente, Boletín CEP número 65 amplía UCICAM plazo a maestras y maestros para concluir su preregistro en el proceso de promoción horizontal. Esta medida aplica para los docentes que iniciaron su preregistro en la plataforma digital de la UCICAM entre el 16 y el 28 de marzo de 2021. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. Recuerda que el proceso para promoción horizontal concluía el 28 de marzo, pero eh, aquí mismo te hice un video respecto del plazo que se ampliaba un día más del 28 al 29 de marzo. Resulta ser que ayer 29 de marzo emiten este boletín, es la Secretaría de Educación la que la emite, no el UCICAM, pero tiene validez oficial, ¿ok? Entonces emiten este boletín diciendo lo siguiente. La plataforma se mantendrá abierta hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, tienes hoy 30 de marzo y mañana 31 de marzo para concluir tu preregistro. Esto es para promoción horizontal. Toma en cuenta que no es para iniciar el preregistro, es para concluirlo. Es decir, si lo comenzaste entre el 16 y el 28 de marzo, entonces podrás concluirlo entre hoy y mañana 31 de marzo. Entonces, Debes de estar muy atento a las fechas, muy atento a las sedes que cada autoridad educativa esté habilitando. Bien, continuamos con el comunicado. El plazo para el preregistro y verificación documental del proceso de promoción horizontal se amplía del 12 de abril al 9 de mayo de 2021. Entonces, también este, pues sí, este plazo de la el registro y verificación documental sufre una modificación y se va del 12 de abril al 9 de mayo ¿OK? bien este comunicado continúa eh, explicando lo que ya te acabo de resumir pero aquí al final dice la sep expresa su reconocimiento a todas las maestras y los maestros por su participación en los procesos de admisión promoción vertical y promoción horizontal en los que demostraron su interés por participar y mejorar sus condiciones laborales Bien, entonces eh, la Secretaría de Educación Pública está preocupada porque se estaban agotando las sedes y porque la plataforma se había saturado y no se había podido concluir con este preregistro. Por lo tanto, están ampliando a dos días más. ¿Okay? Ahora bien, el día de ayer también estaba circulando en redes sociales este documento que te estoy mostrando en este momento. Eh, nada más que todavía no se oficializaba. Hoy ya es oficial. Bueno, el día de ayer se hizo oficial. Con esta publicación, este boletín que emite la Secretaría de Educación Pública y está en el mismo tenor. Estamos ampliando o se está ampliando el término de la plataforma para concluir el preregistro hasta el 31 de marzo de 2021. Entonces, este comunicado es oficial. Ahora bien, si quieres conocer el contenido de este comunicado, basta con que entres a la página oficial de la Secretaría de Educación, colocas www.go.mx-cep y te va a mandar a esta página, ok nos vamos a la parte superior donde dice boletines y vamos a dar clic en boletines, ok y nos va a mandar a esta ventana, mira y aquí están todos los boletines lunes 29 de marzo de 2021 este es el boletín CEP número 65 lo que te acabo de leer amplia UCCAM, plazo a maestras y maestros para concluir su pre en el proceso de promoción horizontal. Entonces vamos a abrir este comunicado o este boletín. Y listo, aquí lo vas a poder ver. De cualquier manera, en la descripción de este video te voy a dejar los links para que puedas acceder a la página de la Escritura de Educación Pública y, por supuesto, a este boletín. ¿Ok? Entonces, apóyame compartiendo este video para que más compañeros se enteren de esta información. Y muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustó, dale like y comparte para que llegue a más personas. Y no lo olvides, cualquier comentario o sugerencia será bienvenido. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Muchas gracias.